Antes del amanecer, una potente explosión despertó a decenas de familias en San Juanico. Era la madrugada del lunes 19 de noviembre de 1984. Una bola de fuego proveniente de la tierra se levantó a casi 2.000 metros de altura. Eran las instalaciones de gas ubicadas en San Juan Ixguatepec. Habían registrado una fuga que detonó en una lluvia de fuego. Recuerdo que mi mamá me movió, me despertó, así de una manera muy, muy brusca. Abrí los ojos y cuando vi oscuridad, pero vi como si un sol muy radiante y mucho ruido en la calle. Recuerdo, eso es lo que recuerdo. 5 minutos después, otro estruendo cimbró la tierra. Y 10 minutos más tarde, otra todavía más fuerte. Durante los siguientes 50 minutos, se registraron más de 10 explosiones en toda el área. 40 cilindros de gas, algunos enteros y otros hechos pedazos, salieron volando contra las casas, dentro de un radio de casi 1 kilómetro. Los que pudieron salieron de sus hogares, sin poder imaginar que las calles serían el lugar más peligroso para refugiarse. Del cielo caían proyectiles de fuego. Las esferas tronaron, como era gas licuado de petróleo, pues es líquido. Subió y a la hora de caer la lluvia venía en fuego. Afuera, en minutos la escena fue lo más parecido a como describen el infierno. Antorchas humanas aceleraban el paso mientras eran consumidas. Algunas, aún vivas, ahogaron sus gritos entre el humo penetrante que terminó por asfixiarlos. Había una zona en donde estaban los más quemados. Y allí de repente ya sacaron un muerto de los quemados. Ya sacaron dos y así llegaba gente que me decía, ya se murieron tantos, ¿no? Gente que yo tampoco conocía. El llanto de las ambulancias recorrió lo que quedó de las calles. Había que empezar a rescatar a los heridos. Eran cadáveres carbonizados, de todas las edades. 200 bomberos llegaron a San Juanico. Rociaron con sus mangueras las esferas que contenían gas líquido. La idea era evitar una siguiente explosión. Antes del mediodía, la mitad de San Juanico había quedado desalojada. El olor a muerte se confundía con el gas que aún desprendía su despiadado aroma. Cuerpos cubiertos con sábanas explicaban el tamaño de la desgracia, sin decir una sola palabra. Lo otro que me sorprendió fue niños recién nacidos, o sea, no sé, recién nacidos, meses, totalmente quemados, una familia abrazada en una cama, al pie de la cama, abrazados, carbonizados todos. Cualquier casa medianamente habitable se convirtió en clínica improvisada. El reparto de comida y de agua fue insuficiente. El desfile de ataúdes quedó eternizado en estas imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Sigo llorando esas heridas de mi hijo. No las he podido sanar. Sanaron las mías, pero la de él no. Aunque ha pasado el tiempo, del tema no se habla. Y los pocos que lo hacen, como Alberto, se niegan a ocultar la verdadera historia. En los años 60, fue instalada una estación de gas líquido en San Juan Ixguatepec. La única condición para edificarla sería que no se construyera ninguna casa a menos de 300 metros a la redonda,
pero con el paso del tiempo y la complicidad de las autoridades, pronto se invadió una zona prohibida a solo unos pasos de las esferas. El dolor, aunque ha disminuido, no se quita del todo con los años. Cada barda, cada calle, cada familia está marcada. El 19 de noviembre de 1984, el fuego separó familias. Fue considerada la peor explosión de gas en la historia de México. Fue el 19 de noviembre, cuando empezaba a amanecer. Se escuchó un fuerte estallido que hizo la tierra estremecer. Una explosión de gas hizo cimbrar el norte de la ciudad.